Hola amigos, buenas tardes. Mirad, en el día de hoy vamos a poner en su sitio unas suculentas nuevas que tenemos que no teníamos en nuestra colección, ¿vale? Antes de que venga mucho más calor del que tenemos y les pueda dañar. Como las hemos metido en cada una en la macetita donde corresponde, a medida que las vayamos poniendo os iremos diciendo los nombres. Estas plantitas en concreto son de Villa Maravilla, ¿vale? Que tiene preciosidades también. Así que sin más, vamos a empezar, ¿vale? Mirad, esta es la Echeveria subalpina, que yo siempre la miraba, pero siempre había alguna que me llamaba más la atención y la cogía. Y en esta ocasión ya no la he querido dejar pasar más. Digo, la voy a coger porque me gusta. Me gusta porque tiene la forma diferente. Tiene una formita y las hojitas diferentes, ¿vale? Pues sin más, la voy a poner en su macetita. Ya sabéis que las macetitas que estamos utilizando son recicladas. Cuando ellas se asienten y veamos que están agradecidas y ubicadas, ya y más grandecitas, ya le buscaríamos otro sitito, ¿vale? Pues vamos a ponerla aquí, en esta macetita, que no es muy grande, para que ella hemos puesto también bajo lo que siempre ponemos. Y la tierra igual, la tierra la que siempre hacemos, que siempre os digo lo mismo, adaptarla a vuestro clima, adaptarla a vuestras plantas a vuestro clima, que es lo mejor que podemos hacer, ¿vale? Esta es muy bonita, mirad que tiene unas hojas distintas, a mí me parecen distintas. Pues esta es la Echeveria subalpina. Bajo le hemos puesto piedritas y la capita que tienen de sustrato no es muy gorda, ¿eh? Para evitar que se pudra o que se quede encharcada el agua. Abajo tiene la piedra para que drene mejor, ¿vale? Mirad, esto es un Graptopetalum, que a mí los Graptopetalum sabéis que me gustan mucho. Me gustaría tener una buena colección. Mirad. Tiene la hojita y el tamaño similar al Tacitus velus, ¿eh? Al Graptopetalum Tacitus velus. No, no tiene nada que ver, pero el tamaño de la flor, de la florecita, de la Echeveria, digamos, de ella, es similar al Tacitus velus. ¿Veis? Nada que ver con el paraguayense o con otro anametistimum, con otro similar. Nada que ver, ¿vale? Pues ese lo vamos a poner aquí. A ver, perdonadme, que es que he puesto, sí, mirad, he puesto piedra para que no admita tanto sustrato y pueda drenar bien. Y me sabría mal que el tronquito tocara la piedra, por eso lo he medido. A ver, corazón, que te quiero altito. Todos estos trocitos que se le han soltado tienen raíz, con lo cual no hay ningún problema. Vamos a rellenar bien toda la macetita. No va a haber ningún problema de que se coja ni nada. Porque los Graptopetalum son muy fáciles, ¿eh? Son súper fáciles. Ay, son súper fáciles, digo yo, que los habrá complicados. Pero a mí hasta ahora los que he tenido no me han resultado demasiado difícil hacerme con ellos, ¿vale? Esperaros que estoy buscando mi punzón este para hacerme el hueco, que antes sin querer he roto unas hojas, pensándome que yo podía con todo y no, no es así. ¿Veis? Luego le pondré un poco más de sustrato para rellenar ese hueco que queda ahí y a ver si se coge bien y se hace bonito.
¿Vale? Bueno, amigos, cualquier día la gente que trabaja ya está de vacaciones. Mis hijos, que son profesores, les quedan 2 semanas de estar de vacaciones. Están deseándolo, como todos, ¿verdad? Esperas todo un año para las vacaciones. Yo recuerdo cuando trabajaba, madre mía, las esperaba como agua de mayo. Como agua de mayo. Pues esta es el Graptopetalum Hermes. Mirad qué bonito. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues vamos con otro. Esta es la Echeveria Laurensis, que también es un bouquet. Mirad qué bonito. Mirad qué preciosidad. ¿Eh? Así que este lo vamos a poner aquí. Ese lo vamos a poner aquí. Esta macetita también es reciclada. También quitamos el otro día alguna para ponerla. No recuerdo si era junto a otras. O que la cambiamos a una más grande. Ah, sí, aquí estaba la azulita. En una macetita de estas estaba la azulita y en la otra la Echeveria salsa verde. Pero como estaban sanitas. Ahora con la política de 3x1, 4x1, 5x1, Ay, han no. habilitado muchas. No hay política de ese tipo, Ricardo. Aprovechando el espacio. Aquí no. Ah, claro. Mira lo que está diciendo Ricardo. Ay, que no me Ay, que no te entendías. entendía. Que está diciendo que, claro, ahora como ponemos 3x1, 2x1, 4x1, y yo me pensaba que se refería Que a aquí no. alguna rebaja. Y le digo, Ricardo, en esto no hay 3x1. Y dice, sí, esas que pones juntas 3 o 4 en un. Claro, tenemos huecos. Esas rebajas del espacio. Ay, señor. No le entendía. Yo como ahora aquí en España, en el mes de julio, hay siempre rebajas de verano, y al decir Ricardo eso, yo digo, no, Ricardo, aquí no hay rebajas. Y me dice, no, eso que las pones juntas y las apilas y tienes más espacio. Pues sí, eso sí. Pues esta es la Echeveria laurensis, que es muy bonita, muy bonita. Cuando se hace grande es preciosa. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Guapa? ¿Vale, cariño? Pues mirad, en esta otra, que estaba la, como os digo, en una estaba la azulita y en la otra macetita estaba la Echeveria salsa verde. Pues aquí vamos a poner a la Pachyveria Bea. ¿Vale? Que me gusta mucho. A mí ahora me gustan las Pachyverias, las Graptoverias, las Sedeverias. Como tengo muchas. Todo lo que sea sucus, a ti te gusta. Todo lo que sean sucus, dice Ricardo, a ti te gustan. Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno. A ver, corazón. Vamos a ponerte ahí bien cómoda. A ver si por lo menos te pones igual de bonita que se puso la azulita, que le gustó el sitio desde el primer día, ¿eh? Igual que a la otra. ¿Qué Estaban porcentaje? juntitas. ¿Qué porcentaje lleva sustrato? ¿Perdona? ¿Sustrato qué porcentaje lleva? El sustrato, cariño, un 70-30, ¿no te acuerdas? Un 70 mineral, 30 orgánico. Pero ya os digo que al principio, evidentemente, yo también lo hice, ¿vale? Escuchaba tutoriales y me guiaba de los tutoriales que escuchaba. Pero luego tú tienes que hacerlo a tu clima. Cuando averigües qué porcentaje de calor necesita tu clima o tu plantita con la humedad que puedas tener o la sequedad, es cuando tú conocerás las plantas y te durarán más.
Pues esa es la Pachyveria bea. ¿Vale, Cari? Mirad, esta es la Valquiria que se me murió con las lluvias, se me pudrió, ¿vale? Entonces la vi el otro día en la lista y la cogí porque me gusta, es del color rosadito que a mí me gusta, era un tamaño grandecito. Me gusta mucho, la verdad. Entonces esperemos que no vuelva a ocurrir lo de la lluvia y esta me dure más. ¿Vale? Esperemos, porque como el tiempo está tan cambiante, yo que antes os decía, hace ya un año, os decía, no, que aquí no llueve nunca. Aquí llueve muy poquito. Menos mal. Pues menos mal, que os prometo que no os mentía. Lo que sucede es que el tiempo está muy cambiante en todas partes, ¿eh? En todas. Efectivamente, es un cambio climático que tú no puedes predecir. Tú sabes lo que ocurría hasta ahora, pero ahora está tan raro todo que no lo puedes, no puedes decirlo. Aquí no llovía nunca, aquí no había temperaturas bajo cero, nada más que 3 o 4 días al año y no seguidos. Sí, y ahora pues mirad, es la Echeveria Valquiria. Y ahora pues nos hace cosas raras. Voy a poner eso ahí, papá. ¿Vale? Esa pesará, la cogeré yo, ¿vale? Pues ahí. Mirad, esta es la Echeveria León. Mirad qué bonita, qué tamaño más bonito tiene. Parece un pastel, dice Ricardo. Él a todo le saca parecido, a una alcachofa, a una coliflor, a un pastel. No, no digas eso, que no se parece en nada. Ah, porque son así abiertos y anchos. Pues sí, la verdad es que nos está haciendo una temperatura súper, súper rara, cambiante, amanece con mucho sol, después se nubla, después viene la bruma esa que es todo calor, que no sabes dónde ponerte. Pues sí, así estamos. Hay mucha influencia de África. Sí. Sí, sí, ya comenté yo no hace mucho que la televisión había dicho que estábamos teniendo las temperaturas de Marruecos en esta zona. Con lo cual, imaginaros. Imaginaros. Ahora, Andalucía, pobres. Aunque siempre ha sido un sitio de mucho calor, ahora están fatal, fatal, fatal. Sevilla, 44, eran dos provincias, Córdoba y Sevilla, 44 grados. O sea, que imaginaros, grados centígrados, que muchas de vosotras no lo hacéis, pero sí. ¿Vale? Pues esta es la Echeveria León. Mirad qué bonita. ¿Perdona? Sí, es grande, sí. A mí me gustan así, porque como son de tan lento crecimiento, cuando las encuentras así,
Dices, madre mía, esta tiene que ser ya de tiempo de años. Mirad, esta es una colorata brandy, ¿vale? Yo tengo la colorata tapalta y la colorata eis cristal, pero esta no la tenía. ¿Veis que tiene esa tonalidad roja en la puntita de las hojitas? Pues esta no la tenía. Entonces me llamó la atención y la cogí. Pues esta la voy a poner aquí. Son sin tronco, esta es sin tronco, como los agavoides, tiene la raíz sin tronco. Pero tiene una tonalidad preciosa. Pues esta es la colorata brandy. Mirad qué maravilla. Muy bonita. Es muy bonita, la verdad es que sí, Ricardo. Mucho. Disculpa. Me encantan estos colores. ¿Verdad? A mí también. Le encantan a Ricardo estos colores, dice. La verdad es que sí. A mí también me gustan mucho. Mucho. ¿Vale, Cari? Pues mirad, y aquí voy a poner. Esperaros. Es un Graptosedum Snow White. Mirad, qué bonito. Perdón, Graptoberia. Ya me invento los nombres yo. He pues visto una G. Mira qué bonitos colores, Ricardo. Igual que esa otra que acabamos de. Muy bonito. Pues esa la. Ay, esta no va a poder ser aquí. Sí, muy alta. A ver si tuviese alguna. Esta es igual, es igual. Le quitaré un poco de piedra y probaré, porque no me he preparado otra más grande. Disculpa. Esa tiene más base. Pero menos agujeros. Porque además al ser de metal le dura mucho más la humedad y me da miedo, Ricardo. Esta es. Esta va a quedar altísima. Aunque le ponga, mi amor, voy a probar. Pero es muy alta. Mucho, mucho. Se quedará más sujeta, claro está, con más sustrato. Pero. Uy, me gustaría romperle las hojitas de abajo. Qué bonita es, por Dios. Qué bonita, mira. Sé que queda bien, ¿verdad? Yo creía que quedaría como más. Más rara. Pero no, no, sí que está. Mira, esto no. Eso ahí. Vamos a ponerle un poquito más de sustrato. Madre mía, pues esta mañana he estado en la ciudad, aquí en Castellón, a hacer unos recados. Virgen Santísima, qué calor. Es la Graptoberia Snow White. De verdad os lo digo que es insoportable. El calor que hacía. La gente iba, todo el mundo soplando con los abanicos. ¿Vale, cariño? Es que está como sí. Giradita hacia un lado. ¿Eh? Pues sí. Bueno, pues ahora aquí vamos a poner estas. Esta es la Echeveria craigiana, ¿vale? Yo me parece que le pedí
una que tenía como más, pero y cuando yo la pedí ya la había vendido. Entonces me mandó esta, me dijo, te enviaré una sin raíz, pero que no tienes que tener ningún problema en que enraíce, porque enraiza muy bien. Y este es el regalito que me hizo la Echeverría Frida Kahlo, de la compra, que ya siempre os comento que siempre que compras algo te hacen un detallito. Pues este es el detallito, que la Frida Kahlo es muy bonita. Yo la tengo chiquinina, como esas que compré en Navidad, que las tengo todas juntas en el parvulario, como yo dije, cuando pues ahí las tengo. Y están muy bonitas. Esas alguna también se ha ido. Con estas aguas, alguna más delicada, con el tronquito más delicado, también se fue. Pero muchas se están aguantando muy bien. Pues son pequeñitas, ya sabéis que las cogí como si fueran bomboncitos. No sé por qué hay tanta hoja seca. Bueno, pues esta es la Echeverría Craigiana. Y esta y la Frida Kahlo las voy a poner juntas, porque son pequeñas y así se harán compañía. Y porque cada vez tengo menos macetas. Las que tengo ahora son muy pequeñitas. Las voy a... o muy grandes. No tengo un término medio. Así que las voy a poner juntitas en esta... Voy a poner un poquitín más, papá. Sí. Un poquito más de sustrato, porque si no quedan así como muy desangeladas. Y esta es la Frida Kahlo. Mirad qué bonita la jarrita. Bueno, yo estaba limpiando mi casita mientras mi marido se enseñaba eso. Pues nada, amigos, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Acordaros de darnos un like si os ha gustado lo que habéis visto, por favor. Y quereros mucho y cuidaros mucho. Y espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Hasta otro día, amigos. Adiós.
caressa.